eta ongi etorri azkenengo bideora. Soniak, Sergiok, Luisak eta Laurok azken zazpi igande hauetan zatika azaldu dizugu bakarrik dago inork behatzen duen hori erakusketa. Beraz, orain obrak eta hauek kontatzen dutena ezagutzen duzunez, Ciudadelako armaretora hurbiltu zaitezke urriaren amaiera arte erakusketa zuzenean ezagutzeko. Gaur, hiru azken artelanak aurkeztuko ditugu. Instalazioa, eskultura eta ikusentzunezko bat. Guztiak, emakume artisten sorkuntzak. Aurreko bideoetan, ikusi dugu gorputzen desagerpena. Eta horrezkero, objektuen galtzea, formara eta kolorera ailegatu arte. Hauek ere disolbatuta, lehen gaia besterik ez zaigu gelditzen. Azken atalonek planteatzen du jatorrira itzultzea, material gordinetatik eta zentzumenetatik abiatuta. Desagertzen ikusi dugunaren berreraikuntza proposatzen du, zerotik abiatuz eta oinarrizkotik hasita. La primera obra que vamos a ver en el vídeo de hoy es una instalación sin título de la artista pamplonesa Miren Doiz. La pieza está formada por un estante blanco con dos baldas llenas de botes de pintura, que por el aspecto que presentan se ve que ya han sido utilizados, probablemente por la propia artista. Miren trabaja la pintura expansiva. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando pinta, su obra de arte acaba saliendo del lienzo con tal fuerza que acaba formando volumen hacia afuera y ocupando parte de las paredes, suelos. En este caso, directamente se olvida de la pintura plana y nos presenta una pieza escultórica en la que los botes de pintura y sus colores son lo más importante. Y al contrario que en otras de sus obras en las que la pintura se sale del cuadro, en este caso la pintura queda encerrada en el interior del bote. Lo que estamos viendo es la materia prima o el material básico que parece listo para ser usado. ¿Has visto un estante parecido en alguna casa o en algún otro sitio? ¿Dónde te imaginas que podría estar colocado? ¿Te gustaría que estuviera en tu habitación? Bigarren lana Ariane Artikaren eskultura da, arista izenburua duena. Egur gordinezko ohol batekin egina, forma zuzenez bi zatitan banatuta. Alde bat lurrean dago, eta bestea zeharka txoko batean. Artistak oso modu sinplean lortzen du volumena duen egitura bat sortzea, material lau bat bitan zatituz. Badirudi, laukizuzenak beste pieza etzanda utzi eta bere kabuz zutitzea erabaki duela. Txoko horretan kokaturik, utxune bat sortzen du. Estalpeko espazio bat, pasabide bat edo ezkutaleku bat balitz bezala. Imaginatzen duzu nora eramango zintuzkeen pasabide horrek? Uste duzu, ertz izenburua lurrean dagoen egurrari dagokiola edo hormaren kontra dagoenari. Estas dos piezas que acabamos de mostraros son las últimas obras que se ven al recorrer la sala de exposiciones de Ciudadela. En este recorrido hemos ido viendo cómo todo iba desapareciendo, los cuerpos, las personas, los lugares. Solo han ido quedando objetos que han ido simplificándose hasta quedar reducidos en formas geométricas, colores y, en este caso, al material del que están formados muchos objetos, la pintura y la madera. Estas obras nos trasladan al estudio de un artista donde los materiales están preparados para ser utilizados. Parece como si la exposición quisiera empezar aquí, en su final, sugiriéndonos deshacer el recorrido de la exposición, pero en el sentido contrario, en el sentido constructivo. Y empezando aquí, la reconstrucción de objetos, lugares, paisajes que pudieran volver a ser ocupados por las personas. Aquí puede comenzar todo. ¿Qué construirías tú con estas maderas? Imagínate en este estudio de artista y piensa cómo harías tu obra de arte
con estos materiales. Y ahora la tercera obra que veremos es parte del audiovisual de la artista búlgara Mariana Vasileva. Si queréis verlo entero, podéis hacerlo pinchando en el enlace que veréis abajo. Bideoan behin baino gehiagotan errepikatu dugun ekintza agertzen da. Artistak bere burua grabatu du hiri batean zehar paseatzen, eskua inguruko azaleretatik pasatzen duen bitartean. Hormak, hesiak, barandak eta material ezberdinekoak. Egurra, burnia, harria edo papera. Bideo baten aurrean, bi zentzumen erabiltzen ditugu, ikusmena eta entzumena. Kasu honetan, zentzumen berri bat gehitzen zaio, ukimenarena. Ze irudiei begiratuz, nabaritu ditzakegu azalera hoien ehundurak edo sentsazioak. Zer diren latzak, leunak, hotzak edo zimurrak. Bideo lanaren izenburua journal da, hau da, egunerokoa. Eta hori da, hain zuzen ere, artistak egin duena. Egun eta urtaro ezberdinetan izan dituen sentsazioak gorde ditu. Baina kuadernotxo batean idatzi ordez, bideokamera batekin grabatuz. Modu honetan, badirudi Marianak inguruan daukagun guzti hori modu berri batean ezagutzera gonbidatzen gaituela, eta normalean erabiltzen ez ditugun zentzumenekin. Orduan pentsa, guztiok dakigu zer usain duen pusika batek, edo atza egosiak, edo liburu berri batek. Baina zer usain izako lukete larun bat euritsuek. Edo atean dugun udak. Edo bestenaz, berde koloreak zer zaporea gogorarazten dizu. Como todos los domingos, después de observar las obras de arte, vamos a pasar a explicaros las distintas propuestas que hemos preparado para este último día. Aunque ya podemos salir de casa, pasar más tiempo al aire libre y hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, seguro que hasta podéis conseguir materiales mucho más variados para hacer vuestros trabajos. Aún así, vamos a seguir utilizando materiales muy sencillos. Y las actividades van a seguir siendo de interior, para hacer en casa. Porque puede salir algún día lluvioso o porque nos puede apetecer también pasar un buen rato entretenidos en nuestro hogar. ¡Empezamos! Lehenengo jarduera egiteko, paper sendo bat edo kartoi zati bat, guraizak eta bi liburu erabiliko ditugu. Hasteko, zure papera nahi dituzun forma zuzenez guraizekin moztu. Bi, iru, lau. Ondoren, bi liburuak hartu eta zutik jarri mailaren gainean txoko bat lortuz. Eta orain dator lana. Moztu dituzun paper zati horiek, orekan jarriko ditugu txokoaren kontra, eta bata bestearekin eutsiz. Saiatu egitura ezberdinak sortzen, altuagoak, zabalagoak edo sakonagoak. Ez duzu zertan bi liburuak erabili behar, etxeko edo zein txokoan egin dezakezu. La idea para esta segunda actividad es experimentar con otros sentidos además de la vista. Podéis buscar por casa objetos que tengan diferentes texturas. Tocadlos para notar cómo son y provocad sus sonidos. Algunos serán duros, ásperos, rugosos. Otros serán duros, pero suaves y lisos. Y algunos como este
serán suaves, blandos y silenciosos. Una vez que hayáis elegido los objetos, podéis colocarlos por la casa haciendo un recorrido. Un paseo para realizar a través del tacto, con vuestras manos, igual que en el vídeo de Mariana Basileva. Pero en vez de en la calle, lo hacéis en el interior de vuestras casas. Hirugarren lantegia burutzeko, lehenengoan erabili dugun material berdina beharko duzu. Kartulina edo kartoi zati bat eta guraitzak. Lehen bezala, material laua da, bi dimentsio besterik ez duena. Hau da, altuera eta zabalera. Oraingoan ez dugu papera zatituko. Guraizekin ebaketa zuzenak egingo dizkiogu bazterretik barnera. Nahi duzun kopurua, luzera edo formakoak. Nik hiru egingo dizkiot. Horko hori, hemendik beste bat, eta azkenekoa hemendik, eta honek angelu forma izango du. Orain, ebaki dituzun forma hauek tolestuko ditugu alde batera eta bestera. Hau da, erpin horretatik behera eta erpinetik aldera. Goikoa gauza bera, erpin horretatik alde batera eta gora. Horkoa berdin, behera eta alde batera. Eta azkenekoa behera. Amaitzerakoan, saiatu hau zutik jartzen. Eta horretarako beharko baduzu tolesturen zentzua aldatu. Hola, hau ere behera. Baliteke. Edo tolestura berriak egin. Dira. Hemen goa. Gora. Gustoko duzun egitura lortu arte. Material lauarekin hiru dimentsio dituen eskultura sortu dugu. Orain zabalera, altuera eta sakonera du. Volumena lortu du eskultura honek. Amaitu ondoren zenbait parte ere margotu ditzakezu. Errotulagailuak edo margoak erabilita. Y con estas actividades cerramos ya los talleres online sobre la exposición Solo existe si hay alguien que lo observa. Como os ha comentado antes en Eco, si os apetece, podéis pasaros por la sala de armas de Ciudadela y ver las obras de arte en directo. Siempre es mucho más emocionante de ver que a través de una pantalla de ordenador. En la sala podréis apreciar el espacio que ocupan las obras de arte. Su tamaño, mucho mayor e impresionante que el de las fotos que nosotros os mostramos. Y cómo se relacionan unas obras de arte con otras. También podréis apreciar pinceladas, formas, colores, que en las fotografías, por muy bien hechas que estén, es imposible de apreciar. Y las sensaciones, lo que percibimos delante de una obra de arte, lo que nos hace sentir. Os animamos a que os paséis por la sala de armas a ver la exposición y os animamos también a que hagáis vuestra propia exposición en casa con vuestros trabajos, los trabajos que habéis ido realizando estos domingos. Después podéis invitar al resto de la familia y explicarles vuestros trabajos, vuestras obras de arte. Os agradecemos muchísimo el haber estado ahí, el que hayáis estado ahí al otro lado de la pantalla todos estos domingos.
Esperamos que paséis un verano muy agradable en compañía de vuestras familias y de vuestras amistades. Seguid cuidándoos mucho y hasta pronto. Chao, chao.